Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a hablar del pardeamiento de los alimentos, es decir, de los procesos responsables de la generación de compuestos de coloración parda que producen su oscurecimiento. Existen principalmente dos procesos responsables del pardeamiento de los alimentos, el pardeamiento enzimático y el no enzimático. En el pardeamiento no enzimático no intervienen ni el oxígeno ni enzimas, y a través de un conjunto de complejas reacciones se generan unos compuestos llamados melanoidinas que producen cambios en el color, el olor y el sabor de los alimentos, así como pérdida de su valor nutritivo. No obstante, cierto grado de pardeamiento no enzimático también se puede utilizar para la obtención de características agradables en los alimentos, como es el caso del tostado del pan o del café, el dorado de las patatas fritas o de la carne o la caramelización del azúcar. A pesar de que existen distintas reacciones de pardeamiento no enzimático, la más importante es la reacción de Maillard, y es en la que nos vamos a centrar en este vídeo. La reacción de Maillard se produce cuando los alimentos son sometidos a temperaturas elevadas y tiene lugar en distintas etapas. En un primer momento se produce la condensación de Maillard. Esta etapa es la que inicia todo el proceso, y lo que ocurre es que el grupo carboxilo de un azúcar reductor reacciona con el grupo amino de una proteína o aminoácido, formando un compuesto llamado glucosilamina. En esta fase todavía no hay cambios en las características organolépticas del alimento. Posteriormente, las glucosilaminas, que pueden ser de tipo aldosamina o cetosamina, sufren unas reacciones llamadas transposiciones, que las convierten en nuevos compuestos. Concretamente, la transposición de Amadori transforma las aldosaminas en cetosas, y la de Hein transforma las cetosaminas en aldosas. Los productos resultantes de las transposiciones pueden sufrir distintas reacciones, como ciclaciones, fragmentaciones o la degradación de Strecker, que darán lugar a compuestos secundarios responsables de la aparición de los primeros colores y olores. Por último, los compuestos que se han ido generando en las reacciones anteriores polimerizan, dando lugar a compuestos cíclicos como las melanoidinas y otros compuestos volátiles, que son los responsables de los colores, olores y sabores tostados tan característicos. El pardeamiento enzimático, en cambio, sí que requiere la presencia de oxígeno y también la actividad de ciertas enzimas. Estas enzimas catalizan reacciones químicas que hacen que el oxígeno oxide compuestos fenólicos, presentes especialmente en alimentos de origen vegetal, produciendo compuestos llamados melaninas, que son los responsables de las tonalidades pardas que aparecen, por ejemplo, en algunas frutas cuando los pelamos. En condiciones normales, las enzimas y los compuestos fenólicos se encuentran en compartimentos celulares distintos, de manera que no pueden reaccionar. Cuando se produce algún daño tisular, por ejemplo, por el pelado o troceado de la fruta, estos dos elementos entran en contacto y las enzimas hidroxilan los fenoles, es decir, les añaden un grupo hidroxilo, generando ortodifenoles. Posteriormente, otras enzimas catalizan una oxidación que convierte los ortodifenoles, que aún eran incoloros, en ortoquinonas, que aportan las primeras coloraciones. Por último, a través de una reacción que no requiere la actividad de enzimas, se forman las melaninas, responsables de los cambios de coloración. Estos son los dos procesos más importantes responsables de la aparición de pardeamiento en los alimentos. Espero que el vídeo os haya servido para comprenderlos un poquito mejor.